Jóvenes, ¿cómo les va? Buenas noches. Gusto de saludarlos, espero que estén bien. Aquí pues les estoy haciendo un video para pues ayudarles a los que estén trabajando casa, edificio, oficina, ¿verdad? Pues utilizan la misma forma de modelado para levantar sus muros, hacer techos, hacer pisos y todo lo demás, ¿verdad? Quizá vamos a ver una cuestión, tal vez todos los que estén haciendo casas. Si pudiéramos explotar el exterior, mejor, o sea, no tendrían que hacer ninguna perspectiva interna. Es mejor explotar el exterior si tuvieran buenas fachadas. Solo bajan de AutoCAD o de internet, perdón, árboles, bajan otras cosas y las ponen, bajan carros y todo lo demás. Pienso que los que tienen casas que contengan buenas fachadas, es decir, que tenga una fachada principal y se le puede explotar otra fachada desde atrás, podríamos trabajar solo el exterior, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los que tengan edificio, vamos a trabajar solo el exterior. Los que tengan un apartamento, pues ahí sí tendríamos que explotar el interior porque no hay exterior, tendrían que hacer todo el edificio. O los que tengan una oficina, ¿verdad? Entonces, así es como lo podríamos manejar. Miren, pues. Yo aquí tengo el ejemplo de la casa que siempre hemos trabajado. Si se dan cuenta, aquí tengo todo lo bidimensional con todos sus elementos. ¿Qué es lo que hay que hacer? De preferencia, si ustedes gustan, salvan este archivo con otro nombre, 3D, tal vez casa 3D. ¿Y qué es lo que hacen? Hay que eliminar, borrarle todo lo que no sea muro. Todo lo que no sea muro. Entonces con eso ya podemos empezar a levantar en 3D, ¿verdad? Entonces la otra forma también para no borrar es quitar todo, apagar todos los layers, excepto el de muros. Y se copia y se pega un archivo nuevo, ¿verdad? Entonces yo eso fue lo que hice, borré todo. Incluso como la casa, si se dan cuenta, la casa, lo principal está de aquí para abajo. Atrás pues solo es un jardín, como lo que nos interesa ahorita es aprender a modelar. Entonces por eso le borré toda esta parte. Miren, van a ver que no tengo toda esta parte, se la borré. Entonces hice lo que les comenté. Aquí abrí aquí miren, le borré todo. Solo tengo los elementos de muros, son líneas. Si ustedes hicieron muros con la multiline, explótenlos, ¿verdad? Exploten los muros y que se vuelvan líneas. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Pues ponen esto, los muros lo ponen en vista isométrica. Esto lo podemos levantar. Hay dos formas de hacerlo. Si ustedes gustan, se los voy a mostrar aquí. Podríamos convertir las líneas a polígonos. ¿Se acuerdan que utilizamos el comando join, que es unir? Entonces seleccionamos, por ejemplo, las cuatro líneas de este muro, enter. Entonces aquí podemos venir con las herramientas de sólido, agarrar extrude y le damos cuánto queremos que tenga de altura, ¿verdad? Fíjense que una casa normal, normal de piso, medida de piso al cielo de la losa, podríamos darle 260 de altura, ¿verdad? 260 de altura de piso a cielo. Hay que sumarle a eso que tenemos un espesor de piso o una grada entre la casa y la calle. Algunos quizá tienen más de una grada, tienen dos, eso hay que tomarlo en cuenta para sumárselo al muro. Por ejemplo, que tuviéramos una grada hacia la calle, una grada de 15. Entonces a los 260 le sumamos 15, serían 275, ¿verdad? Luego hay que sumarle el espesor de losa. Más o menos son 12 centímetros de espesor de losa más un piso. Si son de dos niveles, 3 centímetros de la instalación de piso encima, pongámosle 15. Entonces ahí tendríamos 2,90 de altura, ¿verdad? Entonces con eso ya pues ya tenemos un parámetro para iniciar. Le vamos a dar 2,90. Enter. Ahí está, miren. Yo ahí tengo mi muro tridimensional. Así es como tendrían que hacer con cada muro. Hay otra forma de hacerlo. También lo pueden hacer con Prespool. Recuerden que para usar Prespool no tienen que convertirlo a una polilínea. Simplemente seleccionan el centro, donde seleccione las cuatro líneas, le dan clic y elevan. Elevan a 2,90. Entonces ahí estaríamos. Sería 2,90.
Y así podríamos hacer con cada uno de los muros, ¿verdad? Ir elevándolos. Este es grande. Miren, pues aquí vamos a ver un ejemplo. Si se dan cuenta, este muro aquí es continuo, es un solo muro hasta acá. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, el muro, quiero elevar ese muro con Prespool y quiero tratar de darle en el centro, si se dan cuenta, no selecciona nada. ¿Por qué? Porque Prespool necesita que en pantalla pueda visualizarse todo lo que quieren elevar. Como si se dan cuenta, aquí no se visualiza la colita. La colita está fuera de mi ventana de trabajo, por eso no lo hace. Tendría que aparecer la colita para hacerlo. Miren, pues aquí aparece desde el inicio hasta el final. Entonces ahí sí me lo hace. Vamos a ver cómo le hago para ver. Ahí está. Es que como estoy, la pantalla de mi computadora no es tan grande, entonces sí, es lo único que puedo ver. Ahí miren, ahí sí, tendría que verse desde el principio hasta el fin en pantalla. Si no se ve, si esta colita quedara detrás de esta línea, pues no funciona. Ahí está, miren, 290. Ahí está. Le voy a poner wireframe mejor para seguir trabajando lo demás porque no me deja verlo. Va, esta línea igual, si se dan cuenta, es continua. Pues no sé cómo lo tengan ustedes, pero yo la tengo continua, miren. Entonces la puedo pues también trabajar con Prespool. Bueno, ahí, no, ahí agarré mal. Ahí agarré solo una línea y la estaba extruyendo. Aquí está, a ver, 2.90. Con sólido la estoy trabajando, que es mejor. Aquí pues igual, miren, ustedes pueden seleccionar esta, 2.90. Pueden también darle a esta, 2.9. Esta, 2.9. Esta, 2.9. Nos falta esta, ¿eh? Ver dónde está el centro. Ahí está. Esta necesita, miren, pues lo que tiene esta opción, si se dan cuenta, al seleccionar, selecciona este muro. Al tratar de buscar el centro, si quieren, esa mejor la hacen con Extrude para, o le cambian de vista, pues no hay problema, ¿verdad? Podemos rotar, pero primero voy a hacer esta mejor. Esta que sí se visualiza re bien aquí, 2.9. Esta no la visualizo porque está detrás de esta cara, entonces ahí me va a extruir el todo lo de enfrente. Ahí sí, miren, ya lo moví. Le voy a dar Prespool, 290. También a esta, 290. Aquí tengo la otra que ya la puedo ver. Tengo un muro también al frente, tendría que irme por la parte de atrás. Aquí está. Entonces ya voy allí, le doy Prespool, 290. Hasta ahí tengo los muros, miren. Le voy a dar wireframe conceptual. Ahí ya tengo mis muros. Si se recordarán, este es el ingreso. Este sería el garage. Aquí sería la entrada de la puerta y la ventana. Miren, pues. Una ventana, el promedio, perdón, la puerta, el promedio de altura universal de una puerta es de 2.10. Entonces yo necesito dejar aquí un agujero de 2.10 porque la puerta y la ventana la construyen ustedes aparte. O sea, decir, aquí a un ladito en 3D y luego ya la montan en donde debe estar. Pero para ello tienen que recordarse que tienen un piso de 15 centímetros. ¿Cómo hacemos el piso? El piso lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo podemos hacer también con Prespool. Pero aquí, por ejemplo, no me va a funcionar. Hagamos el piso de una vez. Yo quisiera hacer el piso aquí. Ahí. Pero yo puedo utilizar Prespool, pero no me va a funcionar. Miren, ¿por qué? Porque yo tendría que tener cerrados estos elementos aquí para delimitar un área. De lo contrario, Prespool no me funciona. Entonces le voy a dar una vista de planta. Si ustedes gustan, hagamos lo siguiente.
Hagamos primero mejor otra cosita que les voy a explicar primero. Las ventanas. Aquí atrás yo tengo una ventana de baño. Aquí. El sillar normal en una ventana de baño, bueno, es cuestión de diseño. Puede ser desde cero, o sea, es decir, no tener ningún sillar es la parte de abajo de la ventana, o tener bastante sillar. En este caso, pensemos, no sé, la casa de ustedes, pensemos en un sillar de... Pensemos en un sillar de sobre los 15 centímetros, ¿verdad? Lo normal puede ser 80, más los 15 del piso, 95. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si gustan, ustedes utilizan la caja. Entonces, con la caja ustedes vienen, le dan clic aquí y clic en el otro extremo, ¿verdad? Le voy a poner wireframe para que ustedes pues entiendan mejor. Le voy a dar box. Clic de esta esquina a la esquina contraria, ¿verdad? A la esquina contraria. No, aquí no se puede hacer clic aquí y clic aquí, sino que tiene que ser clic aquí y a la esquina contraria. Y le vamos a dar, ¿cuánto fue que les dije? 0.95 o .95 de sillar, porque son 15 de piso que se va a quedar enterrado, más 80 centímetros de sillar normal. Ahí está, miren. Entonces, el sillar, para que nos entendamos, es esta parte de abajo de la casa, ¿eh? Aquí creo que hay un elemento de más. Ahí está. Este es el sillar. Va. Ahora, si quisiéramos que la ventana tenga, por ejemplo, que el 210, le llaman dintel a la altura que tiene la ventana desde el piso hacia la parte donde termina el agujero, ¿verdad? Le llaman dintel. Sillar es esta parte de abajo. Sillar es la distancia del piso, cuánto tiene hacia arriba, donde inicia la ventana. Dintel es la distancia del piso a donde termina el agujerito de la ventana. Ese es el dintel. Entonces, si aquí queremos tener un dintel similar al dintel de la altura de la puerta de 2.10, entonces a 2.10 le quitamos 80 centímetros de sillar, ¿verdad? Entonces sería 2.1 menos 0.8. Sería 1.30. 1.30 tendría que tener el agujerito este, ¿eh? 1.30. Y se recuerdan cuánto fue que le dimos de altura total, le dimos 2.90, ¿verdad? Entonces a 2.90 le quitamos la altura de la ventana, que es 1.30, nos queda 1.60. Menos el sillarcito que le dejamos aquí, .95. Entonces sería 65. ¿A qué se refiere esos 65? Esos 65 se refiere a el pedacito que le vamos a dejar aquí arriba, miren. Lo que va a estar en el relleno de muro. Entonces aquí vamos a hacer box, le damos aquí clic. Aquí podemos hacerlo dos formas, miren pues. Si a veces no les funciona el box porque no les deja dibujar como se debe, bueno, ahora sí. Le voy a dar hacia abajo punto 65. Punto 65. Ahí está, miren. Entonces, ¿qué es lo que hago a continuación? Le voy a dar otra vez conceptual. Ahí estaría la ventana. ¿Qué es lo que voy a hacer para que esa ventana pues se mire? No necesito estas líneas. Simplemente la unen, ¿verdad? Agarran esto, le dan Junior, su Union. Seleccionan este muro, este pedacito y unen, y este, y unen. Ahí está, miren, ahí quedó el agujero de la ventana. Entonces, luego ustedes aquí afuera construyen su ventana en 3D con buen detalle, ¿verdad? Le construyen el marco, le ponen el espesor de vidrio, le vamos a poner materiales y todo. Y ya ustedes vienen aquí y después insertamos la ventana. Y a la hora de renderizar se van a dar cuenta cómo funciona. Vamos, aquí trabajamos esto. Recordemos que esto es una puerta. Si ustedes quieren, por ser la puerta de la calle, las de adentro, no necesitamos hacerle esto que vamos a hacer ahorita. Por ser quizá la puerta de la calle, hagámosle los 15 centímetros de base aquí, para que no nos confundamos a la hora de dibujar. Entonces démosle aquí, clic. Clic
y démosle punto 15 hacia arriba. Ahí está, ¿verdad? Entonces aquí seguramente vamos a ver la puerta. Ahí está. Este pedacito pues yo lo alargué más, pero no importa porque a la hora de darle Union pues se va a unir. Ahí está. Esta puerta le vamos a dar 2/10 de altura. Entonces recordemos que esta parte de arriba tiene 65, ¿verdad? Centímetros. Entonces solo venimos, ya sabemos este dato, que la parte de esta ventana para la parte esta del suelo tiene 2/10. Entonces, como ya sacamos el dato que de esta parte de 2/10 para arriba lo que sobra son 65, simplemente venimos. Hay otra forma de hacerlo. Ustedes pueden también, por si les cuesta hacerlo con el box o la caja, le dan la herramienta de rectángulo. Entonces ustedes con la herramienta de rectángulo le dicen: quiero aquí un cuadrado, aquí y un cuadrado aquí. Entonces, si le doy conceptual, aquí tienen solo una línea. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro extrude, le doy clic a esto, enter, y le digo que tiene .65 para abajo. Y ahí está bien. Ya quedó el vano de la puerta. Pues estos elementos no importa que se pasen, porque al final lo puedo unir y eso desaparece. Ahí está bien. Entonces, así es como ustedes van construyendo los techos. Los muros y todo lo demás. Esta es la parte de atrás. No, creo que aquí me confundí. Esta era la parte de atrás, pero no importa. De todo modo, ya le hice la ventana. Y esta parte era la parte de la calle, ¿verdad? Entonces, aquí, si gustan, le vamos a hacer la ventana. Ya sabemos la medida. Entonces, es más fácil. Entonces, me voy a box. Esta sería la ventana de la calle. Necesito que agarre o que registre esta esquina, si no, pues me va a registrar otra. Por eso es que no me lo lee, miren. Entonces yo puedo mejor, le doy wireframe y voy a tratar de ver si me registra esta esquina. Esta para acá. Entonces aquí le digo .65. Le doy aquí abajo, les había dicho que esas ventanas las podemos poner de .95 de sillar. Entonces venimos. .95. A la puerta de entrada le vamos a hacer su... la basecita de .15 de piso. Igual al garage, ¿verdad? El garage también tiene .15. Pero si se dan cuenta, aquí no tengo cómo medir. Entonces lo que podríamos hacer es irnos a top, venir, hacer box. Pueden utilizar box en planta, le dan de aquí para acá y el dato que le falta se entiende que es la altura en Z, le dan .15. Entonces ahora voy acá en una vista isométrica. Yo la que necesito si es esta. Entonces le voy a dar conceptual. Vamos a ver qué es lo que falta. Bueno, ahí está, miren. Me falta el dintel aquí en la parte de arriba. Entonces yo vengo a la puerta y le digo box. Mejor le voy a dar wireframe porque es la única manera en que no me agarra otros muros que no necesito. Entonces le doy clic. Clic y le digo .65. Démosle el garage también punto. Quizá en algunos diseños pues el garage puede ser que tenga más. Si quieren lo vamos a hacer más alto. Ahorita no tengo la mano, no recuerdo la medida, pero ahorita solo es por efecto de construirlo en 3D. Pero las fachadas pues ya están las medidas exactas de esto y están los techos. Pero ahorita solo es para que aprendamos a construir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Le doy de aquí, de esta esquinita para acá, y tal vez en lugar de darle 2/10 de altura le vamos a dar 2.50. Entonces le estamos aumentando, no, 2.40, démosle, le estamos aumentando 40 centímetros, ¿verdad? 30 centímetros. Entonces en lugar de darle .65 en la parte de arriba le vamos a dar .35 porque le estamos restando 30 centímetros. Ahí está. Entonces vamos a conceptual. Nos vamos a la herramienta de unir. Yo quiero unir este muro, esta parte de abajo, este otro muro,
aquel, y así van ustedes, cada parte individual la unimos en un solo. Ahí está, miren. Ahí está fácil, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer piso, es fácil. Simplemente vengo con la herramienta de Presspool, pero no me deja usarla. ¿Por qué? Porque aquí está abierto. Miren, necesito tener un límite ahí, porque de lo contrario, yo le estaría diciendo que todo esto es el piso, todo lo que está en negro. Entonces, voy a ir a una. Ahí se recuerdan de ir salvando siempre, porque AutoCAD no tiene esa opción de salvar cada, como otros programas, cada cierto tiempo. Entonces, ustedes pueden salvar cada vez que hagan algo. Entonces le voy a dar la herramienta de línea. Vamos a hacer solo para cerrar, ¿verdad? Entonces ahora voy a irme a una vista isométrica. Ahí está, miren. Entonces ahora voy a ver qué pasa con Presspool. Le doy Presspool. Ahí está, miren. Selecciono. Lo que va a hacer es agarrarme todo el perímetro como piso. ¿Por qué? Porque ya le puse un límite. Yo le voy a decir clic y le voy a decir que tiene punto 15 ese piso. Ahí está. Se atoró, vamos a ver qué pasa. Se atoró, pero vamos a ver si se destraba. Esperemos un ratito. Esperemos. Si no, pues vamos a ver si grabó hasta acá. Así les puede pasar a ustedes que AutoCAD se atora, entonces da un error y puede ser si ustedes no hayan salvado nada, pues les deja sin nada. Pero ahorita yo acababa de salvar, vamos a ver qué pasó. Es raro que se trabe, pero pasa. Vamos a esperar un rato. Esperemos un ratitín. No quiere. Vamos a ver, porque creo que toda la máquina se me atoró, si no tengo que empezar de nuevo. Voy a ver si me logro salvar el video. Voy a cortar acá y les voy a seguir explicando si es que logro salvar el video. Ahorita les digo. Ahorita esperemos a ver qué pasa. No sé qué pasó ahí, hubo un error. No quiere. Voy a tener que cortar el video acá. Después sigo explicándoles.